Muy buenos días a la sesión de miércoles del exportador. En esta oportunidad, los temas están en manufactura diversa. A los asistentes que recién ingresan, la metodología es el expositor hará su presentación y al final serán resueltas las consultas a través del chat. Muy bien, en esta oportunidad tenemos el tema estudio de mercado para productos de ferretería, Bolivia, Colombia y Ecuador. En esta oportunidad tenemos a la consultora María Elena Betancourt. Bienvenida, María Elena. María Elena es de la empresa consultora Asesores Comercio Internacional. Tiene más de 14 años de experiencia en comercio exterior e investigación de mercados. Ingeniera en ciencias económicas y financieras por la Escuela Politécnica Nacional, máster en economía de desarrollo por Flaxo. Además, es máster en estadística aplicada por la Universidad de Alcalá, certificación en gerencia de proyectos por el Tecnológico de Monterrey y diplomado en liderazgo por la CAF. Especialista en temas de asuntos comerciales y económicos en materia internacional, investigación de mercados y estrategias de negocio. Bienvenida, Elena. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí, Elena. Bienvenida. Perfecto. El día de hoy les vamos a presentar el estudio de mercado para productos de ferretería para los países de Bolivia, Colombia y Ecuador. El tamaño de la economía de Bolivia, Colombia y Ecuador es importantísimo para nosotros ponernos en perspectiva. Colombia tiene un PIB de 356.585 millones. Ecuador tiene la tercera parte de Colombia. Y Bolivia, aún más pequeño, la mitad de Ecuador con 46.713 millones. En cuanto a la población estimada, Colombia tiene 52 millones de habitantes. Ecuador, 18 millones de habitantes y Bolivia, 12.2 millones. De acuerdo a la apertura comercial, Colombia tiene mayor número de acuerdos firmados que le permite tener productos importados con mayores estándares de calidad e innovación. Entre los principales países están Estados Unidos, la Unión Europea, EFTA, Inglaterra, Corea del Sur, Israel, entre otros productos. En cuanto a Ecuador, también tiene acuerdos regionales y también con economías más modernas como la Unión Europea, Inglaterra y EFTA. A diferencia de Bolivia, no ha suscrito acuerdos comerciales fuera de la región. A continuación, vamos a dar paso al país Bolivia. Para ello, quiero explicarles un poco sobre el sector de la construcción de Bolivia. Este tuvo su auge en el periodo 2012-2017 con un crecimiento del PIB del 7,44%,
mucho mayor al PIB nacional, que en aquel entonces era del 5,12%. Esto gracias al sector privado por mayor demanda de viviendas, acceso al crédito, pero sobre todo por la inversión pública en infraestructura y vivienda social. A partir del año 2017 ya existe una caída en el sector de la construcción debido a una reducción de la inversión pública. Esto en el año 19 se sumó los conflictos sociales y políticos y cerró un PIB de 1,91%. La contracción se acentuó aún más cuando vino la crisis del COVID y cerró un crecimiento negativo con 19 puntos. A finales del 2020 y a inicios del 2021, la construcción se recuperó con un crecimiento del 17,89%. Sin embargo, la reactivación fue a través del sector privado, fue de manera lenta, y el sector público en obras públicas se mostró estancado. De acuerdo a las estadísticas del INEC, la construcción en Bolivia para el año 2023 cerró con 3,39%. El análisis de la oferta. Se ha considerado estos seis productos para el análisis del estudio de mercado. Estos seis productos también se vuelven a repetir en los países de Ecuador y también de Colombia. Para Bolivia son los siguientes: pinturas y barnices, adhesivos a base de caucho, abrasivos naturales y artificiales, los demás fregaderos, lavados, bañeras e inodoros, las cerraduras y cerrojos de metal y las llaves presentadas aisladamente. ¿Cuáles son las oportunidades comerciales que tendría Perú en el mercado boliviano? Vamos a hacer un análisis de cada uno de estos productos. El primero, pinturas y barnices. Aquí es importante resaltar que Bolivia tiene sus propias marcas y muy posicionadas dentro de este sector de la construcción. Esto es Monopol, Rivepar y Sinteplast, que es una marca argentina, pero que ya lleva muchos años también en Bolivia y tiene su fábrica también en Bolivia. En cuanto a las importaciones, para lo que son pinturas y barnices, Brasil ocupa el primer lugar con el 64% de concentración, China en segundo lugar con el 9%, Argentina y Uruguay se llevan cada una un 8% de participación. Sin embargo, Perú tiene una participación del 3% y ocupa un sexto puesto como proveedor. En cuanto al arancel que se aplica para pinturas, es el 10%, excepto para Perú por ser miembros de la CAN, Brasil y Argentina por ser miembros del Mercosur. En cuanto a las estadísticas de importación, Bolivia importó entre el año 2020 y agosto del 2023 24,5 millones de estos productos, mientras que Perú exportó 9.4 millones y el 22% de este valor tuvo como destino Bolivia. El siguiente producto son los adhesivos a base de polímeros. También Brasil ocupa el primer lugar en proveer estos productos con el 56% de participación. Aparece también Argentina, Estados Unidos, Chile y Perú con un 6% de participación en las importaciones de este producto. El arancel que se aplica es el 5%, excepto para Perú, por ser miembro de la CAN, Brasil, Argentina también por ser miembros del Mercosur. En lo que es adhesivos, Bolivia importó en el año 2023 7,3 millones y Perú exportó 1.6 millones, de los cuales el 48% tiene como destino Bolivia. Los abrasivos naturales o artificiales constituidos por papel o cartón, los países proveedores de Bolivia son Brasil con el 83% de participación. China nuevamente ocupa un segundo lugar con el 7% de participación. También ingresa Portugal, México, Estados Unidos. Perú ingresa con el 0,34% de las importaciones. Sobresale nuevamente Brasil, ocupa la primera posición, y Perú registra una participación muy baja, a pesar de tener preferencias arancelarias, porque se aplicaría un 0% para Perú por ser miembro de la CAN. Para los demás países se aplica un 10%.
En las estadísticas, Bolivia importó en el año 2022 3.4 millones, Perú exportó 184 mil, un valor muy bajo, y de los cuales el 25% tuvo como destino Bolivia. En cuanto a los regaderos, lavados, bañeras e inodoros, los países proveedores están en primer lugar, Brasil con el 61%, China 23% y Perú ocupa un tercer puesto con el 12% de participación. Aquí se aplica un arancel del 15%, excepto para Perú, porque es miembro de la CAN. Las estadísticas muestran que hay una fuerte importación de estos productos que alcanzan casi los 14 millones, mientras que Perú exportó 15 millones a nivel mundial, pero el 22% tuvo como destino Bolivia. Los candados de metal común, tenemos a Perú en la categoría de 0,36%. Es muy incipiente las importaciones de Perú en esta categoría. China nuevamente está en primer lugar con el 74% de las importaciones, Brasil con el 20% de estas importaciones, Estados Unidos 3, México 2, Israel 1 y Colombia también muy bajo con el 0,4%. Se aplica un arancel del 10%, excepto para Perú y Colombia por ser miembros de la CAN y Brasil por ser parte del Mercosur. En cuanto a las estadísticas de importación, en el año 2022 Bolivia importó 2.1 millones de dólares y Perú exportó 874 mil. 7 mil fueron dirigidos a Bolivia, representando menos del 1% de sus importaciones. En cuanto a las cerraduras y cerrojos de metales comunes, el país proveedor es China, con el 47% ocupando el primer lugar, Brasil el 29% y Perú se encuentra con el 17%. Se aplica nuevamente un arancel del 10% y las estadísticas nos muestran que Bolivia importó 7,5 millones, mientras que Perú exportó a nivel mundial 4,44 millones. Y el 32% tuvo como destino a Bolivia. Las llaves presentadas aisladamente. Perú ocupa el primer lugar y tiene una posición del 93% del mercado. También China participa en este mercado con una participación muy baja del 3%. Y otros países como Japón también ingresan al mercado boliviano con el 0,7% de participación. El arancel que se aplica es el 10%, pero Perú tiene una ventaja competitiva aquí porque aplicaría el 0% de arancel. Bolivia en esta categoría de llaves presentadas aisladamente importó 1.2 millones, mientras que Perú exportó un total de 5,5 millones a nivel mundial y el 19% tuvo como destino Bolivia. En este cuadro queremos mostrarles el ranking de productos en los cuales Perú tiene un potencial de incremento. En primer lugar, hemos colocado a las llaves presentadas aisladamente. ¿Por qué? Porque tiene una participación en el mercado peruano del 93% de sus importadores. Es el primer proveedor de Perú y tiene una tasa de crecimiento de las importaciones del 6%. Con ello, se podría decir que por cada 1.000 que exporta Perú, tiene un potencial de crecimiento de $740. En segundo lugar, se encuentran los adhesivos a base de caucho o plástico, que tiene una participación del 10% de las importaciones en Bolivia y ocupa el tercer lugar como proveedor de Bolivia. También en tercer lugar hemos rankeado a los productos de pintura y barnices dispersos porque tienen un potencial de crecimiento de $946 por cada 1.000 que podrían exportar. A continuación vamos a ver el análisis del sector, donde vamos a mostrar las rutas de acceso para Bolivia. Existen cuatro rutas de acceso principales. La primera es transporte terrestre y se realiza la importación desde los países vecinos. La ruta 2 es una importación desde los países de Asia o Europa
vía marítima hasta llegar al puerto chileno y luego terrestre hasta Bolivia. La tercera ruta se realiza importaciones aéreas en caso de emergencia. Y la ruta 4, los productos europeos se negocian por puertos chilenos con destino final a los almacenes de Bolivia. Los costos logísticos, aquí es importantísimo conocer que Chile es el país por donde pasa la mayor parte del comercio de tránsito extrarregional de Bolivia, con una concentración del 83% de su comercio. El crecimiento económico de Bolivia en estos últimos 10 años ha provocado mayor uso de su infraestructura, sin embargo, no ha sido acompañado con inversiones para mejorar y ampliar la infraestructura terrestre y portuaria. De acuerdo a las estadísticas que nosotros realizamos en el estudio de mercado, nos pudieron comentar estas empresas que demandan productos ferreteros en Bolivia, en la cual dicen que se estima un 83% de incidencia en costos logísticos para lo que son inodoros desde la fábrica hasta que el producto llega a almacenes del distribuidor. En el caso de Asia, el costo logístico puede llegar a ser de 6.000 a 8.000 dólares desde el puerto a aduana en Bolivia con un contenedor de 40 pies. Y desde el distribuidor en Argentina, el costo logístico podría variar entre 3.000 a 4.000 dólares con un contenedor de 40 pies. En Bolivia existen varias actividades de promoción y son estas. La primera es Expo Construcción, que es un espacio de negocios, conferencia, participación de grandes empresas de la construcción y se lo realiza en el recinto ferial de Alalay, Cochabamba, Bolivia. Tiene una periodicidad anual y generalmente se la realiza en noviembre. También otra feria muy importante es Fexpo Cruz, que se realiza en Santa Cruz, igual tiene una periodicidad anual y se realiza por los meses de septiembre a octubre. También hay la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseño, que también se realiza en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y tiene una periodicidad anual. Y Expo Hormigón, que es una feria enfocada a la industria del concreto. Se realiza también en Santa Cruz de la Sierra por los meses de noviembre y diciembre. Como conclusiones y recomendaciones del país Bolivia, podemos ver que de acuerdo a los resultados del estudio de mercado, existe una importante demanda de estos 6 productos de ferretería. Sin embargo, las exportaciones de Perú a Bolivia son casi incipientes. Las empresas de Perú tienen una gran oportunidad de captar esta participación del mercado. También destacar los costos logísticos regionales, ya que a nivel internacional esto se ha incrementado especialmente desde el Asia, con subidas en los costos de fletes y también de los contenedores. También existe una percepción positiva para los productos peruanos en general, lo cual puede coadyuvar a profundizar estos productos para la exportación de Perú. En cuanto al mercado de Colombia, les voy a comentar un poco sobre la construcción y el sector ferretero en Colombia. El sector de la construcción de Colombia contribuye con el 5,3% del PIB y se contrajo en un 31% por la pandemia. El gobierno quiso reactivar el sector de la construcción a través de programas como, por ejemplo, 200.000 subsidios para la compra de vivienda de interés social, alivios financieros para créditos y también se aplicaron protocolos de bioseguridad entre los años 2020 y 2021 para reactivar este sector. Pero aparte de ello, la construcción en Colombia tiene otros retos. Uno de ellos es la inflación y sus efectos en el costo y escasez de los materiales. Para el año 2023, los productos como el cemento, el concreto, registran cifras negativas y también existe una caída en las ventas de vivienda con el 62% de decrecimiento.
Colombia tiene alrededor de 40.000 ferreterías y casi el 50% de ellas se encuentra en Bogotá. Aportan el 2% del PIB y generan alrededor de 200.000 empleos. De acuerdo a Tool, que es una aplicación colombiana en donde se venden materiales de construcción, nos ha comentado que una ferretería en Colombia vende en promedio 20.000 al mes con una utilidad del 15 al 25% de sus ingresos. En cuanto al análisis de la oferta, tenemos también seis productos. Aquí primero es masilla, cementos de resina, tintas, partes de artículos de grifería, fregaderos, lavados, pedestales, alambre de aluminio y finalmente llaves presentadas aisladamente. ¿Cuáles son las oportunidades comerciales en el mercado colombiano? Vamos a hacer un análisis también de cada uno de estos productos en el mercado colombiano. Y aquí podemos observar que en el sector de masillas y cementos, el principal competidor de Perú en Colombia es la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza, compartiendo un 75% de mercado. La Unión Europea es el principal abastecedor con el 31% de concentración, Suiza el 19%. Ingresan al mercado colombiano con 0% de arancel, igual que Perú. Perú, en esta partida arancelaria que son las masillas y los cementos, no consta ni entre los 10 primeros proveedores y tiene una participación muy baja del 0,2% de las importaciones. En cuanto a las estadísticas, Colombia importó 28,8 millones, mientras que Perú exportó 1 millón de dólares y el 6% tuvo como destino Colombia. En cuanto a las tintas, nuevamente los principales proveedores están Estados Unidos, Unión Europea y China y abarcan el 80% de las importaciones del mercado. El principal abastecedor es la Unión Europea, tiene el 34% de participación junto con Estados Unidos, que tienen un cero arancel. Aquí es importante destacar que China también tiene una participación del 13% y tiene que pagar un arancel del 10%. Perú se ubica en el cuarto país como proveedor en cuanto a las tintas, con el 13% del mercado. Las marcas más renombradas dentro del mercado colombiano es Liquitex, Linoleo y Speedball, todas de gama intermedia. En cuanto a las estadísticas de importación, Colombia registró importaciones por 4,7 millones, mientras que Perú exportó 4,8 a nivel mundial y el 13% tuvo como destino Colombia. Para lo que son fregaderos, lavados y pedestales, los principales competidores son China, Ecuador y Hong Kong. China es el principal abastecedor con el 76%, ingresa con un arancel del 10%. Por el contrario, Perú ingresa con el 0% de arancel, al igual que Ecuador, y participa Perú con el 8%. Aquí las marcas preferidas son de Aqua, Tao Dual y Aquacer, que son marcas de gama baja, precios relativamente económicos y también existen los de gama alta, que es Corona, Línea Piamonte, Aqua Pro, Fusión, Becel y Espacio. En cuanto a las importaciones, en el año 2022 Colombia importó 13,5 millones y Perú exportó 4,2 millones, de los cuales el 25% tuvo como destino Colombia. Para el alambre de aluminio, los principales competidores de Perú son Bahrein, Omán y Rusia, con un 76% del mercado. Estos tres países entran con 0% de arancel y Perú no consta con una ventaja en este tipo de mercado. Lo que sí conocemos es que las exportaciones peruanas de alambre de aluminio tienen como destino principal a Chile. Y lo hizo por el monto de 14.000
dólares. Esto fue en el año 2022. En cuanto a las llaves, se puede observar que los principales proveedores son China, México y la Unión Europea con un 89% de mercado. China es el principal abastecedor con el 79%, México también participa con el 7% y la Unión Europea con el 3%. Perú sí tiene también una participación y es el quinto proveedor con el 2% de participación. Las principales marcas son Flexon y Yes de gama intermedia y Colombia importó en el año 2022 3.1 millones y Perú exportó 5 millones en llaves y el 12% tuvo como destino Colombia. Las partes de artículos de grifería también entran con el 79% de participación del mercado, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Perú consta con una participación del 0,2%, es muy marginal. En las marcas preferidas de estos artículos son Gribal, Bagno y Corona. En cuanto a las estadísticas de importación, Colombia importó en el año 2022 3.1 millones y Perú exportó 5, de los cuales 1.2% tienen como destino Colombia. El ranking de productos en Colombia se puede visualizar que primer producto es tintas. En vista que tiene un potencial de incremento de $873 por cada 1.000 de exportación por parte de Perú. Se encuentra con el 13% de participación en el mercado colombiano y es el cuarto proveedor. También los fregaderos, lavados y pedestales existe una oportunidad comercial, ya que es el segundo proveedor de Perú. Tiene una participación del 8% en las importaciones y tiene un potencial de crecimiento de $750 por cada 1.000 que Perú exporte. En tercer lugar, hemos rankeado partes de artículos de grifería. En cuarto lugar, masillas. En quinto lugar, llaves presentadas aisladamente. Y finalmente, alambre de aluminio que no registra importaciones hacia Colombia. El análisis del sector, hemos investigado sobre las rutas de acceso y para Colombia tenemos cuatro rutas de acceso. La primera, desde Mapei, Italia, transporte aéreo y marítimo, hasta Medellín y Bogotá. La ruta número dos es la importación vía marítima hasta los puertos del Atlántico. Aquí está Cartagena y Barranquilla y el Pacífico, luego por la vía terrestre y marítima a distintos puntos del país. La ruta número tres, importaciones desde Estados Unidos por vía aérea. Y la ruta número cuatro, desde Asia, vía marítima hasta el puerto del Pacífico Buenaventura y luego se distribuye por todo el país vía terrestre. Los costos logísticos, nosotros hemos consultado en el portal web de la página de la UNTA, de la Organización de las Naciones Unidas, y hemos obtenido esta información. El costo logístico desde China hasta Colombia es de $27 por cada 1.000, es decir, un 2.7%. Desde la Unión Europea hasta Colombia, 2.4%, y desde Estados Unidos hasta Colombia, 2.1%. En cuanto a las actividades de promoción, Colombia tiene ferias del sector de la construcción en diferentes épocas del año y también son de manera anual y bianual. La primera es Expo Camacol, que se realiza en Medellín, en donde se encuentran productos de maquinarias de la construcción, materiales de la construcción, tecnología, constructoras e inmobiliarias. Este tiene una periodicidad bienal y está organizado por Camacol Regional Antioquia. También está Expo Construcción y Expo Diseño, que se celebra en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Corferias. También Construferia del Caribe, que se celebra en mayo
y también tiene una periodicidad anual. Y Expo Fierros, que la última edición fue en el año 2022, no conocemos si vayan a dar otra exposición en estos próximos años. Las conclusiones y recomendaciones para Colombia. Aquí destacar los costos logísticos regionales, en vista que estos a nivel internacional se han incrementado, como ya lo comentamos en Bolivia. El tema de los fletes y los contenedores se han incrementado desde Asia. También tenemos que considerar una ventaja competitiva en cuanto a la estructura empresarial regional, dado que ya existen varios grupos empresariales peruanos en Colombia, lo cual facilita la conectividad logística e incluso los posibles medios de pago. Ecuador. En Ecuador, la rama de la construcción representa el 9% del PIB. De acuerdo al sistema de rentas internas, existe 25.358 empresas dedicadas a actividades de la ferretería. En su mayoría está en Pichincha, en Guayas, Manabí, Azuay, El Oro y también Tungurahua. En el año 2022, el sector de la ferretería facturó 3.700 millones, registrando un 5% más que el año anterior. En cuanto a la crisis del COVID, los canales de atención al cliente y servicios de logística en línea se vieron robustecidos. También indicar que durante la pandemia hubo incremento en la demanda de modalidades de minorista o retail, en vista que hubo muchas remodelaciones y expansiones en casas y departamentos. Sin embargo, la construcción de vivienda nueva se detuvo totalmente. Para los negocios de ferreterías, incrementaron sus ventas en un 10% en el año 2022 y se mantuvo en este 2023. Para Ecuador, las principales ferreterías son Comercial Kiddy, Megaprofer, Importador Ferretero Trujillo, Ferremundo, Comisariato del Constructor, en donde nos acercamos a estas ferreterías para hacer nuestros análisis y nuestras encuestas para mostrarles a ustedes estos resultados. Al igual que los países de Bolivia y Colombia, que ya los estudiamos, para Ecuador tenemos los siguientes productos: pinturas y barnices, también fregaderos, lavabos, bañeras, candados de metal común, demás cerraduras y cerrojos y llaves presentadas aisladamente. Las oportunidades comerciales que tiene en Perú en el mercado ecuatoriano son las siguientes. Vamos a hacer el análisis en cuanto a las pinturas y barnices. El principal proveedor es la Unión Europea, Colombia y Estados Unidos y tiene una participación del 82%. Esto es muy semejante a lo que ya vimos con Colombia. A diferencia de Bolivia, que su principal proveedor es Brasil y también China. En el caso de Perú, nosotros ingresamos con el 8% de participación en el mercado. Ninguno de estos países paga arancel, así que existe igual de condiciones. Ecuador importó en el año 2022 16,6 millones, mientras que Perú exportó 2,8 de pinturas y barnices y tuvo como destino el 45% a Ecuador. En cuanto a los fregaderos, lavados, bañeras e inodoros, el principal proveedor es China con el 78% y Perú ingresa con una participación del 7% del mercado de importaciones. Aquí importante resaltar que Chile y Tailandia ingresan al mercado ecuatoriano con un 25% de arancel. En cuanto a las estadísticas de importación, Ecuador en el año 2022 importó 4,3 millones, mientras que Perú exportó 4,2 millones, de los cuales el 8% tuvo como destino Ecuador. Candados de metal común. El principal competidor de Perú es China.
También la Unión Europea, Colombia y Estados Unidos, ya que tienen una participación del 95% del mercado. En este caso, China, que es el principal proveedor, y los Estados Unidos ingresan al mercado ecuatoriano con un 15% de arancel, mientras los países europeos ingresan con el 5.6% de arancel. Colombia y Perú, cero aranceles por ser parte de la CAN. En las estadísticas de importación, Ecuador importó 7.7 millones, mientras que Perú exportó 874 mil, de los cuales el 36% tiene como destino Ecuador. Las cerraduras, cerrojos de metales comunes, el principal competidor de Perú es China, la Unión Europea y Colombia, y suman un total de 80% de concentración de las importaciones. En cuanto a Perú, tiene un 13% de participación y los beneficios arancelarios están para Colombia y Perú, que ingresarían con 0% de arancel. Aquí existe una ventaja competitiva en cuanto a los costos de transporte frente a los productos que vienen desde el Asia y también desde Europa. El Ecuador realizó importaciones de cerraduras por 22 millones de dólares en el año 2022 y Perú exportó 4.3 millones, de los cuales el 66% tuvieron como destino Ecuador. Las llaves presentadas aisladamente. Perú es el principal proveedor de Ecuador. En este producto tenemos el 64% de concentración. Sus competidores son China y México, los cuales no tienen un acuerdo comercial, y entra China con el 15% de arancel y México con el 13.8% de arancel. Las principales marcas en llaves son Viro y Claus, que fabrica en Perú el grupo Claus. También Ecuador importó 1.9 millones de dólares en llaves en el año 2022 y Perú exportó aún más, 5.3 millones, y el 23% tuvo como destino Ecuador. Para Ecuador, los productos más importantes que Perú debería exportar por tener un potencial de crecimiento son, en primer lugar, los fregaderos, lavados y bañeras, ya que tienen una participación del 7% de las importaciones de Ecuador, se encuentra como segundo proveedor y tiene un potencial de crecimiento por cada $1,000 de exportación de Perú, tienen 923 de potencial de incremento. Como número dos tenemos las llaves, porque tienen una participación del 64% en el mercado ecuatoriano y es el primer proveedor. Tienen también un potencial de incremento de $357 por cada 1,000 que exportaría a Perú. En tercer lugar, pinturas y barnices. Cuarto, candados de metal. Y finalmente, cerraduras y cerrojos. El análisis del sector. Para Ecuador tenemos tres rutas de acceso. La primera, la mercadería arriba por vía marítima hasta el principal puerto que tiene Ecuador, que es Guayaquil. Luego se transporta vía terrestre a las bodegas tanto de Guayaquil como de Quito. La ruta número dos, vía terrestre desde Perú, se transporta desde Lima hacia Tumbes, luego ingresa a la frontera de Huaquillas y se dirige a las bodegas de Quito. La tercera ruta es vía marítima, que arriba al puerto de Guayaquil y se transporta vía terrestre a Cuenca para luego distribuirse vía terrestre en las diferentes provincias del Ecuador. Los costos logísticos, de acuerdo a las encuestas que hemos realizado, por vía terrestre desde Lima hasta Quito, tiene un costo de $1,500 para camiones de 3 a 5 toneladas. También la importación desde Perú de un contenedor de 20 pies tiene un costo de aproximadamente $2,000. También en la página web de la UNTA, de la Organización de las Naciones Unidas, hemos consultado el costo promedio y tenemos que desde China hasta Ecuador, un costo del 2%. Desde la Unión Europea hasta Ecuador, 2.5%, y desde Estados Unidos a Ecuador, un 2.2%.
Estos costos logísticos son muy semejantes para Colombia y también para Bolivia. Las actividades de promoción. Ecuador tiene varias ferias de la construcción. Entre las más importantes es la Feria Constructor Expo Latam. Esto se realiza en el Centro de Convenciones en Guayaquil. También tenemos la Feria Internacional Quito Construcción, que es en el Centro de Exposiciones Quito. En esta feria se cuenta con una amplia variedad de expositores y presentan productos de la construcción. También la Feria de la Construcción, Vivienda y Decoración en Cuenca, que se realiza en las instalaciones del Mall del Río, y la Feria Clave de Vivienda, Diseño y Decoración, que se realiza dos veces al año aquí en la ciudad de Quito. Como conclusiones y recomendaciones para el país Ecuador, tenemos que la construcción y la ferretería en la economía ecuatoriana tiene una importancia relevante. Aproximadamente el 9% del PIB representa esta rama. Las empresas de Perú ya cuentan con presencia comercial y pueden profundizar este acceso prioritario por el tema de cero aranceles y también una competitividad precio, ya que la economía ecuatoriana es una economía dolarizada con altos precios. También existen ventajas logísticas en cuanto a sus costos regionales, como ya lo vimos anteriormente. A nivel internacional se han incrementado y China con mayor medida. También, según las encuestas, hemos revisado los resultados y nos han comentado que hay oportunidad para las empresas peruanas en el mercado de cerraduras principalmente. ¿Cuál es el perfil del consumidor para estos tres países? Los consumidores de estos productos de ferretería son cooperativas de luz y agua, empresas de decoración de interiores, empresas inmobiliarias y de remodelación, la industria petrolera, la alimentaria, empresas constructoras de obras estatales, consumidores, venta retail. También los canales de comercialización para estos tres países son: el primer canal es el tradicional, el producto se lleva a las tiendas con un enfoque de construcción y productos de hogar, ejemplo el Home Center, Sodimac en Colombia, ferreterías y asesores comerciales. Y el segundo canal son medios masivos en ferretería con ofertas al por mayor. Esto es para grandes constructoras y grandes empresas de ferretería que pueden conseguir mejores precios. El tercer canal es en los puntos de venta, en puntos específicos que van ciudad por ciudad y sobre todo en áreas alejadas y rurales, con vendedores especializados, con ejecutivas de cuenta también. Y el cuarto canal es mediante call center, correos electrónicos, páginas web y pedidos en línea. En el caso de Bolivia y Ecuador, los marketplaces no son muy populares, sin embargo, existen. En el caso de Colombia, como ya les mencioné anteriormente, esta APP Tool es muy conocida en Colombia y realiza grandes transacciones a través de esta aplicación móvil. Las tendencias y oportunidades según las encuestas de Bolivia, Colombia y Ecuador. Aquí queremos presentarles qué es lo que se demanda, cuáles son las tendencias en cada uno de estos productos. En el caso de las pinturas y barnices, masillas y cementos de resina, tenemos tres ejes principales. Es la sostenibilidad y conciencia ambiental, la automatización y digitalización y construir en menos tiempo. Esto es mezclas listas y la construcción en seco o modular. Aquí la tendencia está dirigida al minimalismo, líneas rectas, simplicidad en las formas y funciones. Son revestimientos y acabados sencillos, decoración con pocos detalles. Los colores son el blanco, el beige, el plomo y también con colores de contraste, como son terracota, verdes. En cuanto a los fregaderos, lavados, bañeras e inodoros, también es el estilo minimalista. Son líneas rectas, limpias y formas sencillas,
que creen una sensación de amplitud y orden en el baño y en la cocina. Los colores son claros, son beige, también son negros y en tonos mate. El color brillo ya desapareció hace algunos años. En cuanto a los grifos y duchas eficientes, aquí hay conciencia por la conservación del agua. Esto se traduce en grifos y cabezales de ducha más eficientes para reducir el consumo del agua. También demandan mucho la tecnología integrada con funciones táctiles, iluminaciones LED, también música incorporada. La línea sanitaria también es de preferencia blanca, estilos bohemios, líneas mate. En pisos hay una preferencia por los diseños de madera. Las cerraduras, cerrojos y candados, aquí se aplica mucho la tecnología, demandan sistemas de control digital y monitoreo remoto. También se ha incrementado el interés de cerraduras con código, con clave o una aproximación de llave con un chip integrado. También se requiere que el mantenimiento sea predictivo. En cuanto a las tintas, abrasivos, alambre de aluminio, el factor principal es el rendimiento en lugar de las consideraciones estéticas. Aquí también ven mucho el tema de la eficiencia energética, productos con rendimiento óptimo y capaces de reducir los costos operativos y también minimizar el impacto ambiental. Materiales elaborados con procesos basados en la sostenibilidad y energías renovables. También se ha visto mucho el reemplazo de acero por el aluminio o usar PVC en la construcción y fábricas. Hay mayor demanda de estos productos chinos. Ambas alternativas llegan a ser de preferencia del cliente porque es más económico y en la manufactura les toma menos trabajo. Las llaves presentadas aisladamente, los adhesivos a base de caucho y de plástico, también resalta la funcionalidad y la durabilidad. Buscan materiales resistentes, reciclaje y gestión de residuos y mayor capacidad y velocidad de telecomunicaciones. En esta línea, el cliente siempre busca la relación calidad-precio. Los precios bajos están asociados a una mala calidad. Y la tendencia en llaves es con chip integrado. Esta tecnología viene desde China y además se busca una variedad de novedades en argollas y en llaveros. Esta es la presentación. Estamos abiertos a poder responder sus consultas. Muchísimas gracias, Elena. Vamos a establecer algunas preguntas. César pregunta, me interesa saber sobre las exportaciones en volumen y destinos de las tuberías PVC y HDPE. Estimada Leslie, estás ahí, no te escucho. ¿Me escucha? A ver. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, María Elena? María Elena, ¿me escuchas? Sí, ok, muy bien. La pregunta es la de César. Está al lado derecho en el chat. Pregunta, me interesa saber las exportaciones y destinos de las tuberías PVC y HDPE. Estimada Leslie, ¿me escuchas ahí? Sí, a ver, o recién ahorita te escucho. Por favor, la respuesta. Están en el lado derecho, la pregunta de César.
¿Me la puedes leer, por favor? Me interesa saber las exportaciones en volumen y destino de las tuberías PVC y HDPE. Estimado César, es un gusto poder compartir contigo en este espacio. Nosotros hemos hecho este estudio de mercado en donde hemos considerado estos seis productos para Colombia, para Bolivia y también para Ecuador. Sin embargo, tuberías no entró dentro del estudio de mercado. Sería fabuloso que tú puedas ingresar a la página web de PromPerú, en donde se encuentran varios estudios de mercado y ahí tú puedas encontrar el estudio referente a lo que son tuberías. Nosotros hemos tenido la experiencia con los productos que ya mencionamos, que son las pinturas, que son los adhesivos, abrasivos, que son grifería también, pero en el tema de las tuberías nosotros no hemos hecho este análisis. Así que César, tienes también la posibilidad de podernos escribir vía correo electrónico para nosotros redireccionar tu consulta a PromPerú para que también te puedan dar respuesta. Perfecto. ¿Me escuchas la siguiente pregunta de Lourdes? ¿Cuáles son los principales productos ferreteros demandados en Ecuador y cuáles son las tendencias de consumo en este sector? Perfecto. Los principales productos ferreteros demandados en Ecuador son justamente las pinturas, los abrasivos, también la grifería, justamente lo que acabamos de mencionar. Estas tendencias de consumo se van hacia las líneas minimalistas. Esto es líneas rectas, sin mayor acabado, con colores mate, en el caso de las griferías, en el caso también de las pinturas. Nosotros hemos visto una tendencia de colores beige, colores claros, colores muy, muy bajitos. También hemos consultado a través de las encuestas qué es lo que se demanda a nivel de pisos. Las tendencias son los pisos amaderados. Ahora, también Ecuador busca mucho la tecnología en lo que son las cerraduras, también en lo que son las llaves, lo que es el aluminio, porque somos un país en el cual no producimos estos productos, entonces tenemos que abastecernos a nivel internacional y como tú lo has visto en la presentación, nuestros principales proveedores son China, la Unión Europea, Estados Unidos, pero también Perú entra con una participación importante en el tema de las llaves. Perfecto. María pregunta, ¿cuáles son las principales barreras para la exportación de productos ferreteros a Bolivia? Las principales barreras para la exportación tiene muchísimo que ver con los acuerdos que tenemos de libre comercio, pero para Bolivia, al nosotros ser parte de la CANJA, Perú es parte de la CAN, tienen muchos acuerdos comerciales que posibilitan esta apertura comercial. En primer lugar, Perú tiene 0% de arancel. A diferencia de otros países como son México, también China, entonces Perú se ubica con una ventaja competitiva para Bolivia. Entonces, como barreras de exportación hay muy bajas gracias al Tratado de la CAN. Roberta pregunta, ¿cuáles son los requisitos y regulaciones específicos para exportar productos ferreteros a Bolivia? En este caso, me gustaría mucho que también participe Santiago. Santiago, estás ahí para que nos puedas ayudar con esta consulta. Muchísimas gracias. Sí, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Estoy con el audio un poco bajo. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos y regulaciones específicos para exportar productos ferreteros a Bolivia?
A ver, justamente como dijo María Elena, dentro de la CAN tenemos los requisitos que son contemplados como comunidad andina. Entonces, los requisitos justamente son estandarizados para los países. Más que eso, el tema de los aranceles es la gran ventaja que se tiene, y el tema de la logística, el tema logístico. Ahora, en el tema arancelario también hay algo importante que veo que muchos están preguntando sobre el tema. Y hay que tener en cuenta que también ya empieza un acuerdo comercial Ecuador con China, en el cual algunos de los productos que están grabados ahora con aranceles van a estar con cero. Pero de ahí, Perú siempre tiene la fortaleza, justamente como ha explicado María Elena, en el tema de la logística, en el tema de la son los de los principales proveedores ya de estos productos, y tienen ya 0% de arancel con los diferentes con los tres países. Gracias. David pregunta, perdón, José Cotos, ¿tenemos las mismas normas técnicas en todos los productos para exportar a Bolivia? Sí, las normas técnicas son bastante homogéneas en los países, ¿no? De ahí, ya dentro del estudio tienen por ahí alguna normativa extra, tal vez uno que otro, en el tema de ya regulación interna, como etiquetado, por ejemplo, que eso se lo puede ver en específico en cada uno, pero en estándar, en terminología macro, se tienen normas muy, muy homogéneas. En eso no hay mayor problema, justamente en este tipo de productos. Y salvo por ejemplo, en las últimas semanas, ha habido muchos estudios dentro del Ecuador en el tema de plomo, por poner un ejemplo, en el cual algunos productos se pueden ver afectados, pero que no están dentro de este grupo de acá. Es más bien temas de consumo de alimentos, etcétera. Entonces, por ahí siempre es importante el que se siga al tema de la misma industria. Por ahí pueden aparecer regulaciones en los diferentes países que no están, por ejemplo, levantadas hasta el día de hoy, por poner un ejemplo, y que la siguiente semana, por algún evento, por alguna eventualidad extra, se lo tenga que poner. Pero en general o sea, son estandarizadas, y en cada uno de los estudios ahí se los ve muy a detalle. Gracias. Brunella, ¿existen programas gubernamentales o incentivos para la importación de productos ferreteros en Ecuador? Sí, efectivamente. Nosotros en este momento estamos con un IVA del 5% en el sector de la construcción. Es importante resaltar que a partir del 1 de abril de este año, el IVA en Ecuador subió del 12% al 15%. Sin embargo, el sector de la construcción se benefició del 5% del IVA, es decir, una reducción del 10%. Esto nos ayuda muchísimo a poder reactivar el sector de la construcción, en vista que nuestra construcción y también todo lo que está relacionado con la ferretería tiene un importante crecimiento en nuestra economía, una reactivación económica que se da a través de las otras ramas que son transversas. Entonces, sí existen incentivos gubernamentales y esto ha hecho que también muchas construcciones se reactiven y demanden de estos productos de importación, ya sea el aluminio, ya sea también las pinturas, los abrasivos, etcétera, porque son productos que no se producen aquí en Ecuador. Gracias. Yair pregunta, ¿existe alguna restricción para poder importar llaves a Perú, las llaves inteligentes, o necesito algún permiso del Ministerio de Transporte y Comunicación? No, no existe ninguna restricción. De ninguna manera. Nosotros tenemos la apertura también para otros países de poder importar estas llaves inteligentes. No, no hay ningún impedimento.
están dentro de las partidas arancelarias. Lo único que aplicaría es el arancel, pero en el caso de Perú entrarían con cero aranceles tanto para Bolivia, Colombia y Ecuador. Inclusive en un punto destacable en cuanto a las llaves inteligentes en esta coyuntura, por ejemplo, de por llamarlo de alguna manera, de no tanta seguridad como se tenía antes, este tipo de llaves han tomado bastante preponderancia en el mercado. Muchos casas, hogares están cambiando el sistema de seguridad con las llaves y muchos edificios y urbanizaciones nuevas están haciéndolas ya de plano directamente con llaves inteligentes, con cerraduras inteligentes, con estas que inclusive se abre por huella o por clave o por acceso remoto con el celular, etcétera. Es decir, están bastante de moda, se podría decir, y subiendo todas las importaciones que, como dice Marilena, aquí no las tenemos, no las fabricamos, entonces están viniendo bastante en forma importada, lo cual es una gran oportunidad. Gracias. Lucía Paraguayo, aunque creo que Chile no es uno de los destinos explicados, pero ¿cómo serían las exportaciones por Chile, ya que el transporte de Perú no puede llegar a Chile? De repente algún comentario. En el caso de Chile, bueno, nosotros hemos hecho el análisis de estos tres países, de Colombia, también de Bolivia y de Ecuador. Lo que nosotros mencionábamos a Chile es que es el principal puerto por donde ingresan los productos a Bolivia. El 83% de las importaciones de Bolivia ingresan por esta área portuaria, que es en este caso Chile. En cuanto a Chile y Perú, no tengo mucho conocimiento sobre el tema de las exportaciones vía transporte terrestre. Sería muy importante que realices esta consulta a través del correo electrónico para nosotros también poder ayudarte y realizar esta respuesta lo antes posible. Bien, José Cotos, ¿compran tuberías de fibra de vidrio en estos países o prefieren otro material para proyectos de regadío? En el tema de la fibra de vidrio, nosotros hemos hecho las encuestas y lo que hemos visto es que prefieren las tuberías de PVC. Eso ha tenido una gran demanda por el tema de los costos, también por el peso, por el tema de la instalación y de la manufactura, lo que facilita, ¿no es cierto? En cuanto a la fibra de vidrio, es un sector muy específico en el cual existiría, entiendo, una menor demanda, pero de acuerdo a las encuestas que nosotros hemos realizado, lo que se ha hecho es el levantamiento de estos productos que son las tuberías PVC, pero tuberías de fibra de vidrio no lo hemos resaltado en este estudio porque no ha sido un producto demandado por estas empresas de ferretería, tanto en Colombia, en Bolivia y en Ecuador. Perfecto. Alicia pregunta, dice, en mi caso vendo conexiones de bronce, ¿cómo podría ser? Y más abajo dice, yo soy fabricante de conexiones de bronce, ¿necesito algún certificado de calidad? Certificado de calidad. Entendería que es los estándares que se piden a nivel internacional. Pero como ya lo mencionamos anteriormente, nosotros por ser parte de la CAN tenemos competencias frente a otros países, ¿no? En cuanto a las regulaciones, en cuanto a la normativa también, existe una más amplitud y también más predisposición, ¿no? Al ingresar estos productos a estos tres países. Bien, José Ignacio. Dice, ¿cuánto están pagando de arancel China para entrada a Ecuador en cerraduras inteligentes? Esto ya lo mencionamos. Ajá.
Sí, justamente en esto tenemos varias categorizaciones dentro del arancel, donde se tienen algunas con 15, otras con 0%. Pero como ya va a entrar el acuerdo comercial, muchas de esas de los productos, no solo cerraduras, sino otros productos dentro del tema de construcción, como la parte del tema de seguridad, van a entrar ya con el 0%. Entonces, si a los que no están todavía con el 0%, ya van a comenzar me parece que 3 semanas más, ya estarán con cero. Sí, y justamente para complementar lo que acaba de mencionar Santiago, nosotros tenemos en Ecuador los principales competidores de Perú, viene a ser China, la Unión Europea y Colombia. Tienen un 80% de concentración en las importaciones. Y como mencionaba Santiago, el tema de China entraría con cero arancel al mercado ecuatorial. Perfecto, Elena. La última pregunta, y ya para tus palabras finales, algún comentario, dice Inés, ¿qué país demanda tuberías y conexiones PVC y cuáles son los requisitos para su exportación? Estimada Inés, muchas gracias por tu consulta. Dentro de nuestro estudio de mercado que ha sido requerido por PromPerú, no se encuentran las tuberías y las conexiones de PVC. Nos gustaría mucho tener un correo electrónico para poder redireccionar esta consulta también a otros espacios. Lo que nosotros hemos mostrado aquí son los resultados de un estudio de mercado en los tres países en donde vimos las cerraduras, las llaves, pinturas, aluminio, pero justamente este producto de tuberías no está dentro del estudio que hemos presentado. Muchísimas gracias, Elena. Algunas palabras finales para dar por concluida el primer seminario del día. Agradecerles a todos por estar aquí en este espacio. Nosotros estamos aquí uniendo esfuerzos en estos países latinoamericanos, tanto para Perú como para Ecuador. Nos beneficia muchísimo tener estas relaciones comerciales. Perú es un importante exportador de estos productos de ferretería y sería genial poder contar con estas ventajas, que es del 0% de arancel. Así que yo les animo a todos ustedes a poder realizar las consultas en cuanto a logística, en cuanto al transporte, en cuanto a los productos que más demandamos aquí en Ecuador y también en Bolivia y en Colombia, para que Perú sea uno de los principales exportadores. Y también beneficiarse de economías como Ecuador. Somos una economía dolarizada y tenemos los precios muy altos. Así que Perú es un excelente, sería un excelente proveedor aquí en nuestro país y también en Colombia y en Bolivia. Yo les agradezco mucho por el espacio y que tengan un buen día. Muchas gracias también, Santiago, por acompañarnos y resolvernos todas estas consultas. Muchísimas Gracias a gracias. ti, gracias a ustedes también. Gracias, Elena y Santiago. Muy bien, le pedimos a los usuarios, por favor, llenar la encuesta de satisfacción. La presentación será remitida vía correo electrónico a ustedes. Muy bien, hasta luego desde acá, desde Lima, Perú. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias con todos.